La drepanocitosis, o también conocida como anemia de células falciformes, es una enfermedad genética hereditaria que ataca a los glóbulos rojos y se presenta mayormente en mujeres en gestación. Por ello, el secretario de Salud realizó un encuentro con médicos de EPS e IPS para que conozcan cuáles son sus síntomas y cómo poder tratar. Enfermedades que impactan en el distrito de Buenaventura y enfermedades huérfanas, hemos realizado el primer encuentro nacional de análisis y reflexiones de células falciformes para el distrito de Buenaventura, una enfermedad del trastorno hereditario de los glóbulos rojos que de alguna manera generan una gran incidencia a nuestra población y más, aún más a las mujeres embarazadas que tienen una alta incidencia. Y es por eso que hemos invitado a todos los actores del sistema, IPS, EPS, profesionales médicos, especialistas, a que hicieran parte de este primer encuentro y esperamos que sea el inicio de muchos más y que el próximo año sea con característica internacional. El objetivo principal de este encuentro es poder prevenir y alertar a quienes la padecen desde sus diferentes síntomas, los cuales son fiebre, dolor, infecciones y demás.